La sede central de la UPN se ubica al sur de la Ciudad de México, en las faldas de la Serranía del Ajusco. Es un espacio que pertenece a la zona de desbordamiento de lava del volcán Xitle. Dos hechos históricos enmarcan la edificación de la unidad Ajusco. El primero es que se encuentra asentada en un espacio que forma parte de los antiguos asentamientos de la cultura cuicuilca. Y el segundo hecho refiere que en la zona se libró la heroica batalla de Padierna, en la que el ejército mexicano fue derrotado por las tropas invasoras estadounidenses. El 29 de agosto de 1978, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaba y entraba en vigor el decreto de creación de la Universidad Pedagógica Nacional. En marzo de 1979, se coloca de forma simbólica la primera piedra para dar inicio a los trabajos de construcción. En noviembre de 1980 se realiza la inauguración de la primera parte del edificio de la unidad Ajusco. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, junto con el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México conforman la tríada de obras del corredor cultural que imaginaron los arquitectos Teodoro González de León y Zabludovsky, considerado patrimonio paisajístico urbano. En esta sede se encuentra la mayor parte de los docentes investigadores que constituyen un profesorado de formación universitaria diversa, adscritos a los diferentes proyectos relacionados con la multiculturalidad, diversidad y género, así como los de educación indígena y de aplicación de tecnología en la educación. La unidad Ajusco es la sede de la rectoría, la parte federal del sistema que provee unidad y presencia nacional a la UPN. Educar para transformar.